Son las imágenes que han desatado la polémica en medio de la violencia que se vive en la Araucanía. Denuncias que hablan del excesivo uso de la fuerza por parte de carabineros, que no ha discriminado a mujeres y, como muestra el video, menos a niños. El llamado que yo que se hace, más que nada, que nos pongan, que se diga lo que sucede dentro de las comunidades, que se diga cómo hemos sido, yo creo que más que nada, amedrentados, siendo pasado a llevar por este Estado chileno que hoy en día que es racista. Recriminaciones y acusaciones cruzadas que tuvieron la respuesta por parte del jefe de la novena zona de carabineros, general Iván Besmalinovich, quien compartió los dichos del seremi de gobierno de la Araucanía, Mauricio Ojeda, quien acusó la utilización de niños mapuches como escudos humanos, una afirmación de la cual el propio gobierno tomó distancia, siendo en extremo cauteloso. Y cuando hay violencia, Carabineros de Chile debe estar en condiciones de responder adecuadamente a los desafíos que esos episodios de violencia le impongan. Ciertamente que ese apoyo tiene un límite, y ese límite está dado por lo que dispone e impone nuestra ley. Denuncia que es investigada por la Fiscalía Militar y la propia institución de Carabineros, que ordenó un sumario interno. Tema delicado que fue abordado también por el fiscal nacional Sabás Chaguán, quien dio su parecer con respecto al actuar policial. El tema de dónde están los niños y cómo se produjo el eventual baleo está a cargo de la justicia militar. Yo creo que los delitos que se investigan son cometidos por personas delincuentes, valga la redundancia, no por niños que están en sus comunidades ni por mapuches que están en sus comunidades. Violencia creciente en un conflicto al cual no se le ha podido poner punto final y que lamentablemente tiene a mujeres y niños también como a uno de sus principales protagonistas.